Bienvenidos a Cracks, un show de selección a través de las pantallas de Vida X. Seguimos en la ruta de la selección chilena, que a esta hora no tengo reloj. El gesto uno lo hace así como para que la gente crea que uno tiene reloj, pero nunca me ha acomodado el tema del reloj en la mano. Ya debe ir rumbo a Kazán, porque el día jueves se enfrenta una de las pruebas más duras sin duda en esta Copa Confederaciones, que es enfrentarse a los campeones del mundo. Se ha dicho mucho que vienen con el equipo B, que vienen disminuidos, etcétera, etcétera, pero Alemania es Alemania, señoras y señores, aunque sea un cliché del porte una catedral, pero hay que pasarle por arriba a los campeones del mundo y eso no va a ser nada fácil. Tenemos mucha información que compartir con ustedes, tenemos dos invitados para dar rienda suelta a toda la cantidad de información anecdotario disponible sobre nuestra selección en tierras cosacas, en Rusia. Por supuesto, hablamos de la gran hazaña del Guaso Isla, elegido el mejor jugador de la pasada fecha de Copa Confederaciones, extraordinario, sobre Cristiano Ronaldo, sobre todo, sobre Alexis Sánchez, sobre Arturo Vidal, sobre los grandes exponentes de lo que fue la primera fecha de esta Copa que queremos traernos a casa, señoras y señores, vaya que sí. Para conversar y estar en permanente vínculo, como todos los días, te cuento cuáles son nuestras plataformas de conexión. Estamos en facebook.com/canalvíaX, por ahí corremos a través de Facebook Live, así que nos puedes ver y al final de cada programa puedes postear el link en tu muro para que le cuentes a tus amigos que hablamos todos los días acá de 20, 30, 21 horas de lo que más nos gusta. Twitter, @cracksvíaX, por donde contestas la pregunta del día que hoy tiene que ver con uno de los temas que nos tiene tomado como país. Ya te lo cuento en un instante. youtube.com/televíaX es nuestro canal en aquella red por donde nos puedes hablar también, conversar, increpar, tirar loas, insultos, lo que quieras. Somos un espacio de brazos abiertos. Da lo mismo lo que digas. De los que les quería hablar en el día de hoy es de uno de los temas que nos tiene tomados como país, que se trata del tobillo de Alexis Sánchez. Todos están especulando con respecto a si es un esguince grado 1, grado 2, grado 3, si se puede jugar con la pata de empanada, si con una buena venda rinde y funciona, si va a haber que infiltrar, todos se transforman en kinesiólogos, anatomistas, etcétera, etcétera. Pero empecé a pensar en qué minuto de nuestra historia, como país, la parte del cuerpo de alguna persona fue tan importante. Se me vino a la cabeza de inmediato el dedo de Ricardo Lagos, cuando increpó a Pinochet en uno de los momentos más aciagos de nuestra historia política. Ese dedo se hizo famoso, casi tanto o más, bastante más que el tobillo de Alexis Sánchez. Bueno, después fue rápidamente reemplazado por el dedo de Jara, ¿no? Que fue otro clásico en ese partido con Uruguay, sin lugar a dudas. En algún minuto se habló de la cintura de Cecilia Bolocco. Me acuerdo cuando fue Miss Universo, por allá por el 87, la cintura de Cecilia Bolocco era tema país, la mano de Dios, que si bien no tiene que ver con nuestro país, es la mano de Diego Armando Maradona en aquel partido con los ingleses, ¿no? Y así, tantas partes del cuerpo que han logrado cierta fama, ¿no? Si alguien se acuerda de uno, puede buscarlo en su cabeza, qué parte del cuerpo ha sido famosa y nos ha tenido en una cuerda floja, todos los medios conversando acerca de él. Pero ya cuando la base fue a la mierda, tengo la impresión, es hace poco, ¿por qué tenía que ser así? Estábamos contentos todos los hombres de este país con lo nuestro, etcétera, etcétera, hasta que apareció el negro de WhatsApp. Señoras y señores, acá comienza Crack, un show de selección a través de las pantallas de Vida X. La encuesta en unos instantes, pero antes vamos a presentar a nuestros invitados. Es una insignia colocolina. Bueno, ambos son insignias colocolinas de alguna manera, pero uno dentro de la cancha y otra fuera de la cancha. El patrón de la saga de Colo-Colo por tanto tiempo, el verdadero león. Hoy tenemos un pitbull, vaya que tuvimos un león durante tanto tiempo, seleccionado chileno, gran jugador, comentarista en el día de hoy del canal del fútbol, en una conversa muy entretenida que tienen ahí por las noches. Y ella ya estuvo acá hace algunos días, se quiso tomar el rol de conductora, lo consiguió medianamente, digámoslo, tiene su segunda prueba en el día de hoy, Mane Grant, suave el serrucho mientras estás en Rusia. Tiene más paneles que pelos en la cabeza, por supuesto, porque no voy a especular con lo otro. Señoras y señores, el gran Fernando León Astengo y Marisela Santibáñez, un aplauso para ellos. ¿Cómo va, querido? Muy bien, muy bien. Por favor, por acá. ¿Cómo está? Igualmente. Bien. Marisela Santibáñez, ¿cómo está usted? Bien, ¿cómo le traje algo para que se pusiera. ¿Qué cosa? Para que se vea más lindo, pero así como... ¿Qué es esto? ¿Es un canje? Ah, perfecto, qué lindo. ¿Me lo puedo poner? ¿Pero me lo tengo que poner al tiro? Si quieres, ¿te puedes sentar por acá? ¿O ya quieres tomarte el rol de conductora? Mira que te ve lindo. Muchas gracias. ¿Y esto es un regalo?
Vamos a ver cómo te portas. Perfecto. Si me invitas de nuevo. Muy bien, con la roja, señoras y señores. Fernando, estábamos comentando hace un minuto lo que ocurre con el tobillo de Sánchez. Conversábamos con un kinesiólogo ayer en este mismo show y nos contaba que, claro, lo que tiene Sánchez es un esguince grado 2, ¿no? Eso es lo que se habla así de manera técnica. ¿Tuviste que jugar alguna vez así con el tobillo así de inflamado? ¿Cómo se hace? ¿Andáis más frenado, más chantado? ¿Hay técnicas para manejar eso dentro de la cancha? ¿Cómo fue tu experiencia? Me tocó jugar varias veces con inflamación a los tobillos, con el esguince más o menos complicado. En ese tiempo no se hablaba de grado, sino que se hablaba un tema de inflamación más que nada. Claro. Eran otro tipo de tiempo y los tratamientos eran completamente distintos. Eran prácticamente, te colocaban guatero, te colocaban una luz. Claro. Ahora hasta la ultratermia, el ultrasonido, el láser. Hay una serie de situaciones que aminoran un poco la inflamación y aminoran en el fondo lo que uno tiene como ruptura. Son pequeñas rupturas fibrilares que en el fondo que se rompen y provocan esta inflamación. Pero no son tan complicadas. Pero se puede jugar a este nivel, a este ritmo. Jugamos con Alemania, el campeón del mundo. Pero que imagínate, si ya pudo jugar medio tiempo. Ahí está la madre con él. Claro. Y después, al otro día, pudo entrenar con normalidad. La sensación que da es que Alexis va a partir desde el comienzo contra Alemania. Sí, claro. Aparte, que nos toca con un rival que es fuerte, independiente que sea un equipo mixto o un equipo B. Los alemanes siempre son equipos complicados. Aparte, puntualmente, este equipo alemán juega muy bien, muy bien. Es un equipo que no es tan físico, pero técnicamente muy, muy, muy bueno. Así que Alexis yo creo que va a estar sin ningún problema. Va a estar sin ningún problema. Charles Aránguiz planteó en conferencia de prensa a Marisela Santibáñez que estaba muy cansado. Estoy hablando del partido pasado, que tuvieron que cambiarlo. El cambio no era para él lo que había planteado y lo que tenía en mente Juan Antonio Pizzi, era sacar a Marcelo Díaz. Y tuvieron una conversación ahí. Le dijo, estoy muerto, estoy ahogado, le dijo Charles Aránguiz. ¿Qué te pareció? A mí me llama la atención porque Charles es un tipo muy jugado, muy, muy entregado. Aparte que la bajada de pantalones quedó casi... menos mal que andaba con pata. Te pasaron cosas, ¿no? Es que a mí me pasan cosas con Charles. ¿A ti te pasan cosas con Charles Aránguiz? Sí, me pasan más con Astengo, pero bueno, ya bueno, sí, pero es una historia de muchos años, ¿no? En el casino en Chile, Astengo. ¿No te puedo creer? ¡Qué bueno el chiste! ¡Qué lindo! Me recordé de los 80, fantástico. Estamos viendo los dichos en este minuto de Charles Aránguiz. Me sentía ahogado, por eso pedí que entrara otro. Estaba muy, muy cansado. Bueno, yo no sé cómo es el clima allá, no tengo idea. Bueno, claramente tiene una cuestión de que amanece muy temprano, que hay muy poca luz, no sé qué. Todo ese tema puede ser, pero a mí me llama la atención. Me llama la atención porque el resto de los jugadores no les está pasando lo mismo. Entonces no tiene que ver con altura, no tiene que ver con la climatología del lugar. Pero me parece que puede ser algo personal, algo de él. Y si es así, hay que verlo. Puede estar un poco resfriado. Una cosa febril. Él juega en una zona donde tiene que tener mucho recorrido. Mucho por mí. Y si hay un jugador que corre en la selección, es Charles Aránguiz. Entonces es muy extraño que durante el partido, que normalmente los primeros 15 tú te ahogas, después ya tú botas el ahogo y puedes correr y correr. Es como cuando uno se apura, cuando uno se va nivelando. Exactamente. Los glóbulos blancos, pero el tema del ahogo a mí me parece súper extraño, porque después que el partido ha transcurrido, que ya se ha ido gastando el partido, lo que te puedes cansar son las piernas. Claro. ¿Me entiendes? Y no puedes correr. Fatiga muscular. Pero que esté ahogado me parece muy extraño. Yo creo que le van a tener que hacer examen. Los voy a poner en jaque. Charles Aránguiz dijo también en conferencia que Alexis Sánchez era el mejor jugador que tenía la selección chilena. ¿Están de acuerdo Marisela Santibáñez, que tiene siempre la palabra precisa, la sonrisa perfecta, como dice Silvio? Absolutamente. Yo absolutamente. Más allá de que tengamos un Vidal que es una locura, maravilloso. Su entrega y todo, pero a mí me pasa algo con Alexis y lo encuentro un fenómeno. Algo así como lo que fue en algún momento Valdivia, algo así como fue Marcelo Vega en su tiempo también, Marcelo Sala, son realmente figuras que tienen mucho más que la técnica, que el fútbol. También tiene una cuestión de corazón. ¿Viste lo que pasó con la selección cuando entra Alexis? Sí, claro, cuando entra Alexis que cambia las cosas, cambia el curso del partido. Sí, se provoca en general una cosa colectiva en términos de confianza de lo que puede hacer Alexis. Lo que el conjunto en algún minuto no podía hacer, él lo realizó en forma individual, habilitando a Isla, y que Isla convirtió en el gol. Entonces, hay una confianza excesiva por momento en Vidal y en Alexis. Sí. Son como que los que pueden volcar el partido en un momento que esté muy complicado. Así que falte uno o falte el otro, el plantel en sí lo siente, porque la respuesta del que entre no va a ser la misma de Vidal. Vidal por algo está jugando en el Bayern Múnich y por algo Alexis tiene la posibilidad de ir al Bayern, puede ir al Real Madrid. Sí. Entonces,
son jugadores que están entre los 5 o 6 jugadores del mundo. Entonces, claro, no es fácil sustituirlo. Sí, pues no es fácil. ¿Nos vamos a referirnos al señor ¿Nos vamos arquero? A referir? ¿A qué señor se quiere referir? ¿Al arquero? Al arquero, a Johnny Herrero. Quiero, pero antes, porque como nombró al Guaso Isla, Fernando Astengo, fue elegido por la FIFA, imagino yo, que es la que hace el ranking. Ah, no, fue por un medio ruso, me confirman. Elegido el mejor jugador de la fecha pasada. ¿Le sorprende? No. ¿El Guaso Isla como el mejor de todos los equipos, de todas las selecciones sorprende que se presentaron en puesto, la primera fecha? Sorprende por el puesto, porque generalmente en su puesto no son elegidas las figuras, generalmente es menos vistoso, ¿no? Muy generalmente buena el goleador. Sí, es bien, verdad. Los laterales, una buena los laterales generalmente son como... Vienen como que como, se dan por hecho. Vienen como en un segundo orden, sí, en relación a los que escogen. Sí. Escogen generalmente al 9, escogen, sí, al arquero, o escogen un volante que haya tenido alguna relación directa con el resultado. Lo que pasa es que Isla anduvo muy bien. Sí. Pero el hecho que Isla juegue bien por esa zona no es desconocido. Él maneja muy bien, sí, esa zona. El tema son las sociedades en las que se involucran, claro, para que Isla aparezca. Claro. Isla normalmente, cuando se para una línea de cuatro, ¿qué hace? Rompe muy bien la línea de offside. Porque tiene el time preciso, sí, para que la pelota le llegue y él se incorpore. Y en esto ha acompañado mucho el Chapa Fuenzalida. Sí. ¿Por qué? De Chapa, ¿eh? Porque él está en la misma posición de Isla, claro, en la banda. Por el, claro. ¿Qué hace muy bien el Chapa? Tira diagonal. Tira diagonal. Arrastra al lateral y le deja el callejón libre a Isla para que entre. Pero ahí la sociedad le favorece al Chapa. Ahí la sociedad, sí, le favorece al Chapa. El Chapa, sí, de verdad, a mí, sí, yo siempre tengo un rollo con el Chapa Fuenzalida. Le tengo mucho respeto, José Pedro, como jugador, como persona sobre todo, porque lo tengo la posibilidad de conocerlo. Bien. Pero en el after de local, ¿qué? No. Se quemó ese, ¿no? No, porque tiene mucho menos años que yo. Ah, yo estoy más cercana por acá. Tú estás más cerca de estos after. Sí, tengo más historia con Fernando, sin duda. A pesar de las tres operaciones que claro. Pero te digo, a mí siempre dije que el Chapa haya sido la figura del Colo-Colo, del peor Colo-Colo de todos los tiempos, en ese Colo-Colo que estuvimos 3 años, puf. Yo, de verdad, que él era la figura, era el mejor jugador que tenía Colo-Colo en ese momento. Hoy día, claro, eso lo hace también que sea un jugador destacado dentro de la selección. Pero a mí me sorprendió su juego, me sorprendió incluso el canto nacional, el himno nacional cantado por el Chapa. ¿Qué es lo que quieres destacar de eso? Le puso tanto huevo, tanto, sí, corazón. ¿Sí? Que yo dije, va a andar muy bien este cabro hoy día. Es el único que se lo sabe completo, dicen. Oiga, es más entonadito. Claro. Pero dicen que canta maravilloso. Son desafinados, no, bueno, no, no, canta maravilloso el Chapa. Sí. Él canta. ¿Cómo sabes? Porque lo sé todo. ¿Y qué canción canta? Él canta desde Arjona, como dijo su madre, desde Arjona hasta el rock and roll. Claro. Porque él tuvo una banda donde era el vocalista en no su colegio. No te puedo creer. ¿Y por qué canta Arjona esa guayeta? No, sí, sin duda. Pero no. Era, si no, yo creo que la mamá quiso decir que cantaba desde lo romántico cebollento hasta el rock. Antes de continuar, antes de hablar de Bravo, que está en duda, que yo no creo que juegue, lo veo muy, muy difícil, les tengo que preguntar muy cortito, que es uno de los temas que nos ha gustado más en este programa, que tiene que ver con el video assistant, la video asistencia para los referees. Por favor, se los tengo que preguntar, ¿qué les parece el VAR? Muy cortito para que pasemos al próximo tema, porque Pelé habló de la selección chilena, lo vemos en un instante. Simple, están matando la magia del fútbol. Por último, levanten las manos y que se demoren 10 segundos, esos 10 segundos estamos todos congelados, ¡pum! Gol o no gol. Pero no se pueden demorar 4 minutos buena, para después congelado. Decir gol. Congelado un ratito. ¿Sabes lo que se tiene que invertir? ¿Qué se tiene que invertir? Que el árbitro le pida asistencia a la gente. No desde arriba llamen al árbitro. Perfecto. Porque el árbitro puede decidir. Cuando el árbitro tenga duda. Claro, cuando tenga una duda, cuando sea demasiado evidente que el tipo no está fino como para decir esta jugada fue así, llama y tal como dice la Marisela, tiene que ser muy rápido. Claro. Y eso va a ser en la medida que lo sigan implementando. Lo que pasa es que fue tan violento el cambio que se provocó. Tremendo. En que es casi nos transformamos en gente bipolar. Estábamos jugando PlayStation. Vamos a gritar y después el bajón. Claro. Lo que le pasó a Vidal. Claro. Una que te saca el partido. Claro. Porque tú sientes que el gol fue válido. Entonces al final son 3-4 minutos que andáis molestos porque te anularon un gol, porque estuviste en posición de remate y te privaron de... Entonces, y al otro equipo también. Y al otro equipo igual. Sin duda. Claro, si fuera a los dos lados. Entonces es un tema que en el tiempo van a tener que ir tratando de variarlo y que no sea tan constante el tema de que aparezca el VAR.
El VAR puede aparecer, pero para otras cosas. Oye, y al VAR vamos a tener que mandar al VAR. Al VAR con B larga, ¿no? ¿Cierto? A los Lyman los vamos a tener que mandar al VAR. Sí, sí, exactamente. Pero al VAR con B larga. Exactamente, al VAR con B larga, que es el que más rinde. Habló Pelé, señoras y señores. Muchos piensan que cuando Pelé habla y entrega su favoritismo por algún equipo, es dieta, de alguna manera dieta, lo que pueda pasar el día jueves, o es mufa, ¿no? Como la Palmera Pizarro en algún momento, que le dijo que cualquier cosa que decía. Claro, exactamente. ¿Y cuánto cobra? No, Pelé habla y cobra. Pelé habla y cobra. Sí, es una cosa increíble. Es impresionante. Pero tírenle a Romario. Me recuerda un candidato a la presidencia. Oye, no, lo que les quería plantear, habló Pelé y dijo que Chile es el favorito. Él cree que Chile es el favorito, luego viene Portugal, pero Chile en un primer lugar. Claro, no está Brasil, obviamente se va por Chile. ¿Hay mucha presión sobre la selección chilena en el día de hoy, luego que han sido muchos las figuras que desde hace un tiempo a esta parte, Menotti, recuerdo, varios, que han planteado que Chile es el favorito? Claro, Carles Puyol también, el jugador del Barça, también planteó que Chile era su candidato. Sí. ¿Le pone presión eso a la selección chilena? Que me imagino que está expuesta a los medios, lee por ahí, ¿qué es lo que se comenta? Yo creo que ellos están por encima de eso. Sí. Porque todo lo que han hecho, han jugado finales de Copa América, Copa Centenario, ahora están involucrados en esta confederación. Sí. Que obviamente, por los rivales que tiene al frente, ya los vimos a todos. Y da la sensación que Chile tiene el poderío como para llegar a la final. No sé si va a ganar el torneo, pero yo creo que va a llegar a la final. Pero esto de sentir presión, estos jugadores juegan con, no sé, juegan con 70 mil personas, Alexis juega con estadio en Inglaterra, Vidal lo mismo. ¿Y cómo era tu caso? ¿Cómo se siente esa presión antes de un partido importante, relevante, donde te estás jugando algo? ¿Tú tienes la impresión que los jugadores del día de hoy tienen una ventaja con respecto a lo que pasaba en tu época, por ejemplo, cuando a lo mejor salían menos al extranjero, tenían menos roce, digamos, global, no, mundial? Es obvio. O sea, ¿sí? Hay muchos jugadores que están cerca de cumplir 100 partidos en la selección. 111, sí, claro. Y hay algunos que tienen más allá de los 100. Claro. Entonces te has enfrentado tantas veces a tantos rivales de distintas características, uno más fuerte, quizá otros de orden medio. Pero el jugar constantemente la selección, a ti después es como que está bien, no digo estar en el bien de la casa, sí, está ahí con los sentidos súper prendidos, pero la presión disminuye. He jugado con tanto público, o sea... Pero ojo, yo quiero decir una cosa que quizá el tema es medio delicado. Yo soy una fanática de Fernando Astengo, soy una fanática de los jugadores de su época. Yo desde los 3 años que voy al estadio, entonces vi jugar a toda la generación de Fernando. ¿Tomabas la papa en el estadio? Ya no tomaba mamadera. Sí, yo chiquitita dejé el chupete, dejé muchas cosas. Perfecto, qué cosa buena. Pero este caballero también es de una generación que le puso mucho, vamos a volver a repetir la palabra huevos, pero es una palabra muy futbolera. Le puso mucho huevo a una generación del fútbol. Yo creo que ellos heredaron la generación de hoy día a través de ustedes. Ustedes, ese Maracaná, todo ese recuerdo de jugadores que salieron a combatir, unos de verdaderos luchadores, más allá de todo lo que pasó. Yo creo que desde ahí que ya empezamos a tomarle un peso más como una huella que se empezó una huella que empieza a dejar ahí, a dejar rastro. Sí. Y eso es fundamental, es fundamental, y yo creo que hoy día la presión juega a favor de Chile. Cuando dicen es el favorito, más le ponen los chiquillos en la cancha, y eso me parece... Antes te daba miedo, cuando te decían solo favorito, chuta madre, tengo que cumplir. O que Vidal diga que vamos a ser campeones del mundo, uno claro, dice, oye, este gallo está loco. Claro, yo sí lo creo, yo creo que sí. Y aparte, después de haber visto Alemania contra Australia, yo de verdad que tengo más confianza aún. El homenaje sentido de Marisela Santibáñez a Fernando Astengo acá en vida, en presencia del otro, se lo hace frontalmente en el programa Cracks. La presión para Chile, conversábamos, pero no solo Chile siente presión, señoras y señores, los alemanes también. Y quiero, por favor, que vean esto en exclusiva. ¿Qué dijo Hitler cuando se enteró que Alemania enfrentaba a Chile por Copa Confederaciones? Vean esto, que es increíble. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff!
Angriff Steiners war Befehl! Wer schickt sie? Dass ihr wagen, sie mein Befehl zu widersetzen! Oh, weit ist das also gekommen. Das Militär hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Die Stadt Feiglinge! Verräter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält. Jahrelang hat das Militär meine Aktionen nur behindert. Es hat mich jeden nur erfüllten Widerstand in den Weg gelegt. Ich hätte gut daran getan, von Jahren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin. Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert. Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut. Bitte, Gerda, jetzt beruhig dich doch. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Eher jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Tun Sie, was Sie wollen. Muy bien, ahí está, señoras y señores, el momento de Adolf Hitler enterándose que Chile... No sé por qué lo cortamos en la mitad, nos dijeron de terrible que se había acabado el video, pero quedaba mucha más creatividad, mucho más despliegue de genialidad en este programa. Así es que muy bien, una linda pieza, señores, los quiero invitar a jugar un juego tremendo que nos gusta mucho. Esto es fantástico, esto se llama Art Attacks, no sé si han visto Art Attacks, sí, cuando hay que dibujar. ¿Han jugado pictograma alguna vez? Sí. Ese juego en donde hay que hacer dibujo y adivinar el concepto que está atrás del dibujo cada uno. Fernando, tengo mira con cara de... ¿Qué está hablando este bicho? Es como adivinar las películas, pero dibujando. Fernando, esto es muy fácil. Vale. La Marisela dibuja primero y Fernando Astengo adivina el concepto que Marisela está dibujando en este lugar. Ya. Marisela, aquí hay jugadores de la selección chilena y hay momentos de la selección chilena importantes, gloriosos, históricos, que hay que dibujar. Dime, ¿de qué caja sacaste el papel? De jugadores. De jugadores. Ese papel tiene un número, tienes que darlo a la cámara. El número 6. El número 6, perfecto, es el número 6. ¿Lo muestro? ¿No? No, no lo tienes que mostrar porque si no Fernando lo puede ver en el monitor, por ejemplo, que están dando vuelta en este minuto para que no lo haga. Fantástico. Tienes que dibujar y Fernando Astengo tiene que adivinar el dibujo. Ya. ¿Qué jugador es el que va a dibujar Marisela Santibáñez en este minuto? Adivina Fernando Astengo. Vamos, Fernando. Hay poco tiempo, así que atención. Sin hablar. Vamos, Marisela, busca recursos. ¿Quién puede ser? Fernando, ¿quién puede ser? ¿Un tipo de color? ¿Chileno? Sí, de la selección chilena, sí, jugador. Eso lo tenía que decir. Son todos ¡Vos, señor! ¡Vos, señor! ¡Muy bien, lo adivinó! ¡Fantástico! ¿Y ahora qué hago? Demoró, pero no, 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 no. Ahora nada, te vas tú ahí y Fernando Astengo tiene que dibujar. Fernando Astengo, te pido, por favor, que elijas un momento de la selección chilena. Esto es un momento... Tiene que decir el número. Tiene que dar el número. Yo soy super que buena tiene el papel. Soy súper buena. Solamente el número. El número 2. Dos. El número 2, Fernando Astengo. Por favor. A dibujar.
Ya, yo Maricela Santibáñez, es un momento. No es el bautizazo, ¿no? Es un momento. El palo de Pinilla, ¿no? ¿Sí? ¿Era el palo de Pinilla? ¡Impresionante, Maricela Santibáñez! ¡Qué magia! ¿Cuánto pictograma que tiene? No dejó ni dibujar. Vamos, Maricela. ¿Con otro jugador? Con otro jugador, ya. Otro jugador de la selección chilena. Diga el número, número 9. Perfecto, muy bien. Número 9, Maricela Santibáñez dibuja. Estamos haciendo harta cash. Borra la pizarra, Maricela. Borra la pizarra, Maricela, para que se vea más bonito. Claro. Listo, mira. Harta cracks, vamos. Ahí está. ¡Bravo! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Yo hubiera dicho cara, weón! ¡Me lo voy a poner el dedo para inmediato! Perfecto. Ahí está. Fernando Tengo saca un momento de la selección chilena. Diga el número en voz alta, que no lo vea Maricela Santibáñez. El 8. Número 8, un momento de la selección chilena. Fernando Tengo lo dibuja en este momento. Maricela Santibáñez, adivina, desde ahora ya esto es harta cracks. En cracks, un show de selección. ¡El dedo de cara! ¡Inmediato! ¡Muy bien! ¡Fantástico! Muchos dedos salen acá. Sigo. Vamos, Maricela Santibáñez. ¿Qué quieres sacar tú? Me da lo mismo, un momento. Un momento, ya, saca mejor, un momento de la selección, Maricela Santibáñez, del número. El momento Fernando número es Tengo, adivina. 10. El 10. Número 10, momento 10. De la selección chilena. Ustedes adivinan en la casa, en su teléfono. Si están por Facebook, lo hacen por ahí. Si están en YouTube, lo hacen por ahí también. Ahí está dibujando un momento de la selección chilena. Un momento de la selección chilena, Fernando Tengo. El 10. Está fácil. Un momento de la selección chilena, un clásico. Penal equivocado. ¿De? ¿De quién? ¿De quién? De Vidal. ¡No! Sí, el rey del metro cuadrado. Carlos Caselli. ¡Mucha! Caselli en 82. Estoy bien. Vamos. Me hizo mal el rabotril. Me hizo mal el rabotril de la mañana, Fernando Tengo. ¿Lo adivinaste al tiro? Sí. Muy bien, sí, que estaba bueno el dibujo. Ya. No vi nada. El último. El 4. El último, número 4. ¿Suceso? Número 4. Un momento de la selección chilena. Dibuja Fernando Astengo. Esto es Harta Cracks. A través de Cracks, un show de selección. Estamos jugando arquero, con nuestros invitados. El último. Están haciendo un Este es el último. ¿La barrera? ¿Es la barrera? Anda diciéndome sí o no. Vamos. Le toca la cara. Le cachetea. Bautizazo. ¿Qué? No. Igual se entiende, ¿eh? Yo lo entiendo. Es una jugada donde hay alguien que sale maltratado. ¿Ya? ¿Cierto? Sí. Le pega un cachetazo. ¿Por qué la mano de...? No. Vamos, piensa. Un momento histórico Jara, de esta selección. Jara metiéndole no. Es un momento histórico, Maricela. Momento histórico. Sí. La mano. Histórico, un clásico. Es total. Un corner. Yo sé quién es. ¿Qué? Como el nocivo que le pega a Leonel Sánchez. ¡Muy bien! ¡Es difícil! Señoras y señores, impresionante, harta cracks. Estos cracks, señoras y señores, a la espera de lo que va a hacer Chile con Alemania. Chile. Tremenda conversación con Fernando Astengo y con Maricela Santibáñez el día de hoy, analizando todas las alternativas y jugando un poco. Contenido y levedad, de eso se trata este show. ¿Cómo quedó la encuesta en el día de hoy? Si me dan vuelta el monitor, la puedo ver o la veo en el otro. Préndanme alguno. Denme, por favor. Ahí está. ¿Qué es lo que más te sorprendió de la foto del pie de Alexis Sánchez, que fue tema de conversación en el día de hoy? Un 12% dice la hinchazón. Un 29% dice que haya podido jugar. Un 53% dice la depilación definitiva que dejaba ver el pie de Alexis, que fue la ganadora. Señoras y señores. Y un 6% otro de los comentarios. No alcanzamos a leerlos hoy. Los leemos el día de mañana. Iniciamos el programa. Es un compromiso con los comentarios con respecto a la depilación definitiva de Alexis Sánchez, que sin duda era un tema para fijarse. Señoras y señores, Fernando Astengo, te queremos dar las gracias por estar acá. Gracias a usted por venir. Que te vaya muy bien. Muchas gracias por esta conversa. Se la ganó. Chaqueta. Muy bien. No, está loco. Es la original, ¿eh? Sí. Qué lindo. Esperamos que puedan venir nuevamente a nuestros invitados. Gran conversación, tremendo análisis también. Al final. A esta hora de la noche. Nos volvemos a encontrar mañana a las 20:30. Recuerden, estamos en Facebook Live todos los días. Estamos en YouTube también para que nos sigan a través de todas las redes. Síganos en Twitter porque ya vamos a entregar otra camiseta de la selección chilena original, señores y señores, la Nike. No aceptamos imitaciones en este programa, a pesar de que algunos piensan que me parezco, no sé, al Guatón de los. Chao, que estén bien, hasta luego.